¿Todos me pueden escuchar? Creo que voy a pedir disculpas por el hecho de que mi español es muy malo, muy contaminado con portugués. Entonces voy a hablar en inglés. Hemos tenido una gran serie de presentaciones muy, muy importantes con el profesor Trachtenberg, de una gran amalgama de temas. Hemos escuchado un debate muy interesante entre los candidatos de los grupos de gobierno, de los planes de gobierno, de los candidatos presidenciales. Quiero tratar de poner algo de ese debate en perspectiva, tratando de mirar lo que está sucediendo fuera del Perú y particularmente en otros países de Latinoamérica, porque he escuchado muchos temas de los que se han hablado esta mañana, que son temas que normalmente tus países vecinos y países en competencia que están tratando de mejorar y aplicar en sus sistemas educativos. Y también he escuchado algunas cosas que no han sido mencionadas, o tengo el conocimiento de cosas que no han sido mencionadas. Luz Crouch, que está en Washington, va a comentar posteriormente algunas otras cosas y va a hacer una exposición. Lo primero que quiero hacer es tomar un momento y pensar en un momento particular. Y ese es el momento donde el sistema educativo y los recursos del sistema educativo se transforman en resultados, resultados del sistema educativo. El momento donde toda la inversión de la educación, en los profesores, en la infraestructura, la electricidad, los materiales, la currícula, el desarrollo, los laptops en las clases, todos esos elementos son transformados o no transformados en resultados de aprendizaje de los niños. Porque es algo que ninguno de los que han hablado esta mañana ha hablado. Es el momento que pasa en la clase y es el momento que generalmente y sobre la cual tenemos muy poca información en cualquier sistema educativo. Tradicionalmente, los recursos del sistema educativo han aprendido y han cuantificado los ingresos, el gasto, la cantidad de alumnos, la cantidad de profesores, la cantidad de años que uno estudia, cantidad de graduados, pero no estudia cómo todos esos inputs, esos ingresos al sistema educativo se transforman en resultados. Tratando de entender esa transformación es crucial y lo voy a explicar cómo, de acuerdo a los estudios que hemos hecho en otros países de Latinoamérica. Así que brevemente quiero hablar del contexto de que el Perú, así como otros países en Latinoamérica que conozco, están preocupados. Hay un reconocimiento que mejorar el nivel educativo de los maestros generará un mejor nivel educativo de los alumnos. ¿Y cómo hemos llegado a este resultado? De acuerdo al análisis de los últimos 10 años de los sistemas educativos globales. Segundo punto es, ¿cómo tenemos que entender este proceso de los recursos que ingresan al sistema educativo y cómo se traducen en resultados? Ahora, les puedo decir realmente algo muy inspirador. Creo que Latinoamérica está en la frontera de las reformas para tratar de mejorar la calidad educativa de los profesores. Y sabemos y tenemos evidencias de que y cuáles de estas políticas trabajan y trabajan mejor. Hay dos cosas que me gustaría que la mayoría de ustedes trate de entender sobre estas investigaciones de la educación
de los últimos 10 años. Uno es que tenemos esta evidencia de que lo que cuenta de los recursos económicos de la educación, lo que beneficia el crecimiento, la productividad en una economía estable, no es y no son los años de estudios, es el aprendizaje. Y eso viene del primer resultado de investigación, un periodo de largo tiempo, 50 años, en 50 países, traducido esos resultados, podemos hacer análisis regresionales, cuánto han gastado en educación, cuánto han logrado, cuánto en cobertura educativa, y lo único correlativo, el crecimiento a largo plazo, son los resultados de aprendizaje de los alumnos. Y no cualquier tipo de aprendizaje medido en cualquier test pequeño, pero resultados medidos con estándares internacionales ya definidos. Así que lo que sabemos es que si queremos que nuestras economías se mejoren del sistema educativo, tenemos que saber que se está produciendo un conocimiento global en nuestros alumnos, en nuestros niños, con test como los de PISA. El segundo punto que sabemos, disculpe, creo que perdí uno, dos, tres. Lo segundo que sabemos de los últimos años, de esta investigación de los últimos años, es que cada profesor individualmente incide directamente en el aprendizaje de sus alumnos. Y esto ha sido también un tema muy importante aplicado a la economía en la educación de los últimos años. Los estudios decían que el nivel de educación de los profesores no estaba correlacionado con lo que los alumnos estudiaban o aprendían. Si un alumno tiene una serie de profesores deficientes y que le enseñan mal, es muy difícil de que pueda lograr manejar un nivel educativo y realmente nunca tendrá ese nivel para poder recuperarse. Y verdad, algunos profesores enseñan lo mismo, otros más y otros menos. Entonces, es un tema directamente relacionado con lo que los profesores están enseñando a los alumnos. Todos sabemos que hay algunos profesores que están y que son mejores que otros. Solo estamos aprendiendo esto ahora. Cada papá, cada uno de nosotros que tiene hijos, siempre ha sabido que hay mejores profesores que otros. Y muchos de nosotros hemos perdido mucho tiempo tratando de que nuestros hijos sean transferidos donde el mejor profesor está. Pero ahora tenemos una evidencia dura de que esto varía tremendamente. Esto varía tremendamente y los efectos son acumulativos. Si un niño tiene una serie de malos profesores, ellos pueden estar en un momento tal que ya nunca van a poder recuperar su nivel educativo. Y el gran drama de todo esto es que la calidad de profesores, tratamos de entender que se encuentran en los mejores colegios y encontramos a los más deficientes profesores en los colegios más pobres, pero sin embargo, eso no necesariamente significa algo general, como lo veremos más adelante. Esto básicamente es un concepto global de lo que dijo León Trachtenberg en la mañana, de que nuestros países se encuentran rezagados con respecto a los países del OSM. Sin embargo, Brasil, Chile, Perú han hecho ciertos esfuerzos, aunque en los resultados finales no son muy alentadores todavía, muy, muy bajos sobre los niveles de la OSMB. Cuando miramos lo que también dijo León, de que el performance más alto de los alumnos que están por encima del escalafón, los muchachos que van a estar en el escalafón de los nuevos científicos, nuevos líderes, también podemos encontrar que países como Perú, Panamá, México y Colombia, menos del 1% de los alumnos pudieron tener más de 600 puntos, mientras que ciudades como Shanghái en China, Singapur, tiene al 20-30% de sus alumnos teniendo scores altísimos. O sea, hay mucho más talento en este tipo de países que generan el crecimiento de su economía. Bueno, ahora veamos cuáles son los problemas que generan esta evidencia. Principalmente los países en Latinoamérica no son buenos alumnos.
los profesores en Latinoamérica no tienen buenos conocimientos, no saben muy bien de matemáticas, no tienen conocimientos muy grandes de lectura y escritura. Y esta evidencia que un amigo mío, un colega peruano, Javier Luque, lo formalizó en este resultados del PISA. En estos resultados se les dice, por ejemplo, a los alumnos, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Muchos dijeron que quieren ser ingenieros. Los que están en rojo dicen eso. Como ustedes verán, muy por encima de otros países. Los que están en azul son los scores promedio. Y los verdes son alumnos que, por ejemplo, quieren ser o que podrían pensar en ser profesores en un futuro. Los alumnos que en un futuro quieren ser profesores están muy, muy por debajo del promedio de otros países. Entonces significa de que las profesiones liberales, los ingenieros, los abogados, tienen una mayor cantidad de adeptos en el futuro que profesores. Vamos a tener una deficiencia de cantidad de profesores. Quisiera decir de que existe realmente un consenso de que hay tres grandes problemas en la calidad de los profesores en Latinoamérica. Primero, en la forma como los recolectamos, cómo los incluimos dentro del sistema escolar. Luego, cómo los educamos, cómo los preparamos, cómo los capacitamos, logrando lo mejor de ellos y desarrollando su mayor potencial durante toda su carrera. Y luego, motivándolos. ¿Cómo los motivamos para que logren los mejores resultados? Podemos pensar que tendríamos que mejorar estos niveles de capacitación. En primer lugar, ningún país en Latinoamérica tiene algún sistema que sea efectivo en la supervisión o apoyo a los nuevos profesores. Y la experiencia global nos dice que por lo menos en los dos primeros años de enseñanza, los profesores no son muy efectivos, les falta mejorar su nivel de enseñanza. Así que hay que apoyar más en esos niveles. Segundo, ningún sistema de educativo tiene una fórmula para deshacerse de los profesores malos. Todo sistema tiene una curva de eficiencia y hay algunos sistemas donde tienes profesores que no son tan buenos. Hay que ver cómo mantener afuera. En el sector privado hay todas las formas para despedir a gente que no sirve, que no cumple con los estándares. Sin embargo, en el sistema educativo eso no existe. Algunas de las investigaciones realizadas en los Estados Unidos es que no existe una intervención simple que pueda tener mayor resultados en la educación general que sacarse y dejar de lado a los profesores malos. Luego existe un tema también de entrenamiento que no está desarrollado en Latinoamérica, sobre todo en resultados. Es muy teórico, muy filosófico, pero realmente no brinda las herramientas a los profesores para convertirse en mejores profesores. Otro punto que es un poco difícil para nosotros los economistas entender, pero que hay que hablarlo igual, es que los profesores no están convencidos que sus alumnos van a aprender. No existe el compromiso de tratar de lograr los objetivos. Eso se da por múltiples razones, por los orígenes distintos, de distintas clases sociales, pero definitivamente el tema es, hay que creer en el alumno, que el alumno puede aprender. Sin eso, estamos muy limitados. ¿Qué podemos hacer para lograr que los profesores sean más eficientes? Bueno, creo que la llave de todo esto es entender el proceso de transformación de investigación hacia resultados. Y no escuché a nadie esta mañana hablando de tratar de desarrollar investigaciones en el Perú, como que si ya hubieran detectado los problemas, y no es así. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Estamos haciendo un proyecto en Brasil, donde estamos entrenando grupos, equipos de administradores públicos a ir y sentarse en las clases y usar un sistema estandarizado, una metodología de dinámica en las clases para codificar todo lo que está sucediendo en cada momento, que nos genere una data para saber lo que realmente está produciéndose a nivel escolar
Eso se está haciendo en algunos estados de Brasil. Ahora tenemos pedidos de México, Colombia, Jamaica, Guatemala, Guyana, gobiernos que ya están interesados en este programa de investigación, y estamos discutiendo también con Chile o Uruguay, y específicamente, y ojalá que en el Perú también. ¿En qué consiste este método? No voy a gastar mucho tiempo en él, pero básicamente es un método que permite que en el curso de una clase tomar 10 pequeños reportes de observaciones. Si tu clase, por ejemplo, dura 60 minutos, cada 6 minutos el observador comienza a tomar notas, codifica qué es lo que está sucediendo en la clase en ese momento. Y anota lo que el profesor está haciendo, qué tipo de actividad se está haciendo, lo que están haciendo los alumnos, y después recoge data demográfica, cosas que están sucediendo en la clase. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Es que este es un método que ha sido utilizado en los Estados Unidos y otros países de la OECD por mucho tiempo, que genera una data que puede ser comparada con algo. Rápidamente podríamos decir que las reacciones que se han tenido por hacer esto durante los últimos años en Brasil es que la gente que ha estado haciendo esto por algunos años nos dice de que nunca habían visto en su carrera la clase de esta manera, nunca habían analizado una clase, y realmente se han sorprendido por lo que han podido ver y el tipo de práctica que la mayoría de profesores están realizando. También se ve que, por ejemplo, hay libros que no se utilizan en la clase. Así que déjenme y permítanme decirles 5 o 6 piezas de evidencia que uno puede lograr con este tipo de investigación. Primero, los brasileros entendieron y aprendieron que su promedio educativo en el nivel de clase estaba muy, muy bajo comparado con las normas de la OECD, mientras que los países de la OECD dicen que el 85% de toda la clase son realmente utilizados eficientemente. En ninguno de los estados brasileños o ciudades hemos logrado ese estándar. ¿Esto qué significa? Significa que hemos logrado, por ejemplo, en Brasil, que un tercio de los recursos no están siendo utilizados. Un tercio de su inversión en educación no está siendo utilizado porque el profesor no está utilizando su tiempo adecuadamente. Mucho del tiempo es organizando la clase, llamando a roles, distribuyendo papeles, y también para un experto en educación eso significa que el profesor no estaba preparado para utilizar cada minuto del momento de la clase. El profesor tiene que sentir realmente la presión, tener la preparación y la habilidad para utilizar el tiempo adecuadamente, y ese es un tema fundamental en la educación. Si un tercio del tiempo que están utilizando está siendo desperdiciado, estamos muy mal y hay que entender la política de esa manera. Otra cosa que hemos encontrado, por ejemplo, es que el 12% de las del tiempo, otra de las cosas que se encontraron, por ejemplo, es que en muchos casos el 12% del tiempo los profesores ni siquiera estaban en actividades de la clase. Estaba hablando en el hall, estaba tratando de buscar a alguien más, salió de la clase, llegó tarde o se fue temprano. El segundo punto, estas son pérdidas de tiempo que cuando uno las cuantifica, lo que significa esto en todo su sistema escolar es que, por ejemplo, miremos la diferencia entre los mejores colegios de Minas Gerais y los peores colegios de Minas Gerais en términos de cómo y en qué eficiencia los profesores mantenían a los alumnos aprendiendo. Era 19%. Los tiempos estaban fuera del tema de eficiencia en los mejores colegios y 37% en los peores colegios. Eso significa que el 74 días del año aproximadamente de un término de 200 se estaban perdiendo. Es algo enorme, 74 días de 200 perdidos al cuantificar estas horas. El tercer punto fue que encontramos que cuando utilizamos correlativamente esta información con los exámenes, no debería sorprendernos mucho, pero esta es la primera pieza de evidencia fuerte que hemos podido encontrar, que hay una correlación muy grande en que qué tan eficientemente esos colegios donde la clase se perdía y la relación del aprendizaje.
El cuarto punto, en los sistemas de los colegios o en los estados brasileños, en los que había un sistema de bonos donde te pagaban, por ejemplo, un salario más, un mes de salario más, si cumplía ciertos objetivos, las observaciones podían predecir qué colegios estaban funcionando mejor y cuáles iban a recibir su bono. El quinto es que los ministros, los secretarios, funcionarios del sistema educativo dijeron de que realmente este informe les dio una versión, un diagnóstico de cuáles eran los colegios donde más problemas podían haber y cuáles eran los objetivos que tenían que crear. Una vez un secretario de Río de Janeiro nos dijo, yo quiero saber, quiero mostrar a mis profesores cómo se muestra un profesor excelente, pero no sé dónde encontrarlo. Solo de pronto si alguien me cuenta una cosa sobre un profesor, quién está haciendo algunas cosas bien, pero con ese método yo estoy permitido ahora de ver las clases donde los alumnos están aprendiendo. Y ahora me doy cuenta de que esto es gracias a lo que el profesor puede aportar. Entonces, eso puede ser las bases para saber dónde apuntalar más el entrenamiento de los profesores, en el sistema completo, dónde están las falencias, dónde están las partes más débiles y dónde tendríamos que apuntalar en mejorar el nivel de los profesores. La oportunidad muy grande para Latinoamérica es poder utilizar este tipo de recursos de investigación para crear evidencia y así crear nuevas políticas que trabajen. A través de la región, los países se están desarrollando en esta agenda. Chile, por ejemplo, debe ser el más activo con sus estándares de profesores, un marco de la buena enseñanza, con los días de colegio de recompensa para los profesores, asignaciones y valorización de desempeño con premios y bonos. Sao Paulo, por ejemplo, ha empezado un sistema de bonos muy parecido a lo que aquí se denomina la carrera pública magisterial. Y estamos haciendo la evaluación del programa de Sao Paulo y hemos encontrado de que los profesores que han dado muy bien en estos exámenes son los que están mejorando en los índices de enseñanza. Hemos comparado con los años anteriores y con el aprendizaje de los niños en años anteriores con los mismos profesores y nos dimos cuenta que sí está mejorando el nivel de educación y la enseñanza. Ese monitoreo es muy importante. Sabemos que la carrera pública magisterial es un intento muy bueno por tratar de lograrlo. Hay que incentivarlos, subirles el nivel de salario a los que se capacitan y están mejor capacitados también para poder lograr mejor el nivel de enseñanza. Ese es el camino adecuado. Hay un número de otras aproximaciones que hemos podido lograr a través de esta investigación para poder encontrar la mejora en la capacitación. En Chile, por ejemplo, ha habido una norma, una ley que se acaba de dar ahora en enero del 2011, donde le permiten al director del colegio despedir, basado en los performances de los profesores, despedir hasta un 5% de los profesores de su colegio. Es una medida muy revolucionaria. No sé si realmente podría ser muy efectiva. Me reservo el derecho de comentar sobre ella. Quiero ver la evidencia y los resultados. Vamos a investigar un poco. Estamos trabajando con el gobierno chileno para ver si esa nueva implementación puede ser importante y cuáles serán los resultados en el nivel educativo de los estudiantes. Y el área final, que es un área muy grande, es motivar y incentivar a la performance más alta de los profesores. Hay mucha controversia sobre los bonos, sobre el pago de los profesores. Hay una evidencia de pequeños lugares del tercer mundo, como Kenia, como India, en donde ha funcionado, pero creo que deberíamos ver evidencia de sistemas de colegio con colegios más grandes o lugares como Brasil, donde tenemos una investigación muy larga o muy grande, porque este sistema de bonos es completamente distinto en algunos casos. El tamaño de los bonos es distinto. Se les cuenta, por ejemplo, por ausencias a los profesores. ¿Cuántos profesores han recibido los bonos? O sea, Brasil para nosotros es un lugar interesante para poder investigar cómo diseñar un sistema de bonos
¿Cuál sería lo mejor? Esos programas son caros. Es una forma cara tratar de motivar a los profesores. Y por eso quiero hablar del último punto. Una manera más barata, pero más poderosa, que es desarrollar un sistema que pueda exhibir, exponer, año tras año, cómo los colegios están mejorando. Yo creo que eso es algo que todavía no está muy desarrollado. Generar las muestras. Tienen un test ahorita aquí en Perú de lectura de segundo grado, pero a través de la región, en otros países, se está haciendo mucho más para medir el nivel de aprendizaje de los alumnos. Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay, Argentina. Todos tienen recursos destinados para la investigación y ver cómo se está caminando el monitoreo de resultados. Por ejemplo, algunos están inclusive linkeados a PISA. Brasil puede ver, por ejemplo, cómo sus alumnos están mejorando hacia sus objetivos de tener que todos los colegios del país puedan lograr el estándar de la PCI, esos exámenes, lograr pasar el examen internacional. Si logramos saber resultados sobre cómo camina nuestra educación, podemos utilizarlos para saber cuáles son las políticas que tenemos que utilizar, para ver si vamos a crear un bono para los profesores, si tenemos que crear objetivos y subirle el nivel educativo a los alumnos. Por ejemplo, mira, les voy a mostrar algo que se está dando en Brasil. Brasil ahora tiene en línea un lugar y pueden entrar a su website que se llama Educar para Crecer. Ahí van a ver una muestra en vivo donde una mujer, una mamá brasilera, habla: yo soy una madre de familia brasilera y quiero saber cómo al colegio mis hijos le está yendo. Por ejemplo, ustedes entran ahí y le dice, le da una lista de provincias, de estados, y ahí pueden marcar ciudad, y ahí entran al colegio, y ahí van a ver todos los resultados del colegio en línea. Puedes seleccionar, por ejemplo, el performance de ese colegio, que es una mezcla de combinación de los resultados del PCI, la graduación de alumnos, cuántos han repetido y cuántos han dejado el colegio. Y ahí también veo un comparativo de cómo ha progresado en los últimos años el colegio y cuáles son sus objetivos en el futuro. De ahí lo puede comparar con otro colegio cercano. Y por ejemplo puede ver que el otro colegio tiene más score. Este tipo de información puede ser muy poderosa para un padre de familia, para saber en qué colegio puede colocar a su hijo, inscribirlo. Y yo creo que hasta que no tengamos esta información y los papás puedan recibirla y puedan tomar decisiones sobre el futuro de sus hijos, no vamos a poder avanzar y no vamos a tener presión suficiente en el sistema educativo. Muchas gracias. Gracias.